Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con esta declaración nos convocamos diariamente buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 4 del libro de Daniel, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra, queremos hacerlo en tu presencia. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 de Daniel es algo así como una carta personal de Nabucodonosor, escrita en primera persona, donde él cuenta las cosas que le han sucedido. Se nota la influencia de Daniel, ya que de alguna manera él actúa percibiéndose que Daniel ha trabajado sobre su vida. Vamos a leer. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en el mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Así que lo primero que hace Nabucodonosor es reconocer la soberanía de Dios. Versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio feliz, lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miedo, recostado en mi lecho, las imágenes me llenaron de terror, y no entendí, así que ordené que los sabios me explicaran. Nadie me pudo explicar, ni los magos, ni los astrólogos, ni los adivinos, ni los hechiceros. Nadie pudo interpretar, pero finalmente Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Belsasar, ¿no?, en honor a su Dios, se presentó ante mí y como en él reposa el espíritu de los santos dioses, finalmente él me explicó. Belsasar, el jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses, que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció, se hizo fuerte, su copa tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje, abundantes frutos, todo el mundo se alimentaba, hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra y en sus ramas andaban las aves del cielo. Versículo 13, esta es la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Y ante mí un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello decía: derriba el árbol, córtale las ramas, arranca las hojas, esparce los frutos, haz que las bestias huyan de su sombra, que las aves abandonen su nido, pero deja enterrados el tocón y las raíces, sujétalo con hierro y bronce entre la hierba del campo, deje que se empape con el rocío del cielo, que habite con los animales entre las plantas de la tierra, deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. Versículo 17, los santos mensajeros han anunciado de decir el veredicto para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Reconoce la intervención de Dios, admite que su vida fue una vida de soberbia y acepta la soberanía de Dios. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora dime, ¿qué es lo que significa? Nadie pudo interpretarme. Y el versículo 19, Daniel interpreta el sueño y tuvo que tener valor para transmitir el mensaje que provenía de Dios. Dice
Daniel, conocido como Belsasar, quedó desconcertado por algún tiempo, aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo a Belsasar: no te dejes alarmar por este sueño. Hasta Daniel se preocupó, ¿no? Dice: no, no te preocupes, dime lo que significa. Ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. La copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecer tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Ese árbol con buen follaje, con frutos, que alimentaba a todos. Ese árbol es su majestad. Dice: ojalá esto tuviera que ser de otros, pero en realidad este árbol le representa. Porque usted se ha hecho fuerte, poderoso, con su grandeza ha alcanzado el cielo, su dominio se extiende a los lugares más remotos. Su majestad veía que el cielo bajaba un mensajero que ordenaba que lo cortaran, y eso es lo que va a ocurrir. El Altísimo ha emitido contra su majestad: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado, se empapará como el rocío del cielo. Pero 7 años pasarán, te vio que quedaban raíces de ese árbol, 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que él se lo entrega a quien él quiere. Y va a pasar un tiempo para que, abatido en su soberbia, recuperara su razón, reconociendo el lugar que tenía que darle a Dios en su vida. Versículo 26, la orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino. Quiere decir que después de ese tiempo usted va a recuperar su reino. Por lo tanto, yo le ruego aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie a sus pecados, actúe con justicia, renuncie a su maldad, sea bondadoso con los oprimidos. Versículo 27, tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser como la de antes. Y todo esto sucedió tal como Daniel le explicó la profecía, el sueño que Dios le había revelado al mismo Nabucodonosor. Y Nabucodonosor continúa, versículo 33, continúa este capítulo, dice que al instante se cumplió lo anunciado, lo separaron de la gente, comió pasto como el ganado, su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, el pelo y las uñas le crecieron. Y pasado el tiempo, versículo 34, Nabucodonosor dice: elevé los ojos al cielo, recobré el juicio, alabé el Dios, glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y también con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor, la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto, glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Nabucodonosor tuvo una experiencia dura, difícil, ¿no? 7 años fue abatido su orgullo en el polvo mismo de la tierra. Pero finalmente él reconoció la grandeza, la soberanía, el poder de Dios. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros reconozcamos la soberanía y el poder de Dios actuando en nuestra vida? ¿Qué experiencias duras tenemos que atravesar? ¿Cuán en el polvo tenemos que ser abatidos en la crisis, en la locura de nuestra pecaminosidad, antes de admitir la soberanía de Dios, de reconocer nuestros pecados, de buscar perdón y de caminar en su presencia? No vivamos la experiencia de Nabucodonosor. Aprendamos al momento la imperiosa necesidad de doblegar nuestro orgullo
delante del Santo y Poderoso Dios. Hagámoslo ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que recibas el reconocimiento de nuestra pecaminosidad, el reconocimiento de tu soberanía y poder, y nos concedas no solo el perdón, sino también tu gracia para vivir una vida diferente. Bendice a todos nuestros amigos. Y guíanos con tus promesas. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.